Gracia y paz para todos nuestros oyentes. El fruto del Espíritu Santo, templanza o dominio propio. Y vemos el fruto del Espíritu Santo para que te quede claro, no son los frutos del Espíritu Santo, es un solo fruto derivado en 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Que esto quede claro para ti. Así que continuamos este día y dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Todo está permitido para tu vida, tú puedes hacer lo que quieras. Pero sabes que algunas cosas que tomes o hagas te van a perjudicar. Es como cuando uno tiene un amigo que no anda muy bien, que está por ahí caminando chueco y pues tú puedes meterte con él, pero no te va a convenir porque la palabra del Señor dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces no te conviene. Es permitido, pero no te conviene. El Señor no te va a prohibir nada. Eres tú el que tomas la decisión. Tienes que dejar de comer de gula, porque a veces comemos de gula exagerados porque tenemos ansiedad. La ansiedad produce que comamos demasiadas cosas y que llenemos nuestra vida porque tenemos esa ansiedad, ese vacío dentro de nuestro corazón. Y el Señor quiere llenarlo, el Señor quiere llenar tu vida para que tú puedas seguirlo a Él y que tengas dominio propio en todas las áreas de tu vida en las cuales tú sabes que necesitas. Así que vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo para que te ayude este día. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque tú estás con nosotros y oramos creyendo hoy que se nos ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra y que somos hijos de Dios. Y en esta hora cancelamos todo apetito desmedido, todo lo que nos domina, que nos hace daño. Renunciamos a todo lo que no viene de Dios y se va de tu vida. Todo lo que te está haciendo daño, el tabaquismo, la drogadicción, todo lo que te está haciendo daño en todas las áreas de tu ser que tú sabes, ahora mismo se va. Toda opresión del enemigo y declaramos libertad en el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida para que venga claridad a tu vida y tengas dominio en esa área que necesitas controlar y solo en el poder del Espíritu Santo lo puedes hacer. Muchas bendiciones, un feliz martes y bendecimos a Israel, a Colombia y a las naciones de la tierra.